Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora se ha agregado, se ha presentado la nueva Toyota GR Hilux. Y bueno, como dice aquí el título, confirmada la máquina definitiva de Gazoo Racing. Bueno, como sabemos, la línea deportiva de la compañía japonesa Toyota se complementa con una espectacular pickup Hilux que está inspirada precisamente en la máquina del Rally Dakar e ideado para derrotar a las camionetas pickup más salvajes de la historia. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Toyota Gazoo Racing ya trabaja en su próxima máquina de alto vuelo, un calificativo que nunca fue tan apropiado porque se habla del próximo rey de las dunas, el Toyota GR Hilux. Y es que el último proyecto de la automotriz nipona contempla una versión de ciudad de su automóvil campeón del Rally Dakar en el año 2019 y uno de los aspirantes al triunfo en la competencia de rally más exigente del planeta, que también será en el próximo año 2021. Bueno, pilotos como el sudafricano Ginel de Villiers o el corredor catarí Nasser Al-Attiyah, que van a volver a disputar el Rally Dakar en esta nueva temporada, participaron en la puesta a punto de la versión de calle, probando algunos de los primeros modelos prototipos en las más exigentes condiciones de manejo. Al igual que como sucediera con el modelo GR Yaris en aquel día. Bueno, al igual que su homónimo de competencia y una de las máquinas más sensacionales del momento, el vehículo GR Hilux promete ser puro espectáculo gracias a una carrocería específica, recortada y aligerada y claramente ensanchada respecto al vehículo original, pero también con unos órganos mecánicos que le van a permitir ser más veloz en todo tipo de superficies y prácticamente indestructible. Como sabemos, debajo de su ligera y aerodinámica carrocería, el nuevo Toyota GR Hilux 2021 va a esconder un propulsor tipo DOHC diésel de 2,8 litros con 16 válvulas ajustado a la normativa Euro 6D, que tiene como potencia 220 cv, y como par motor tiene 500 Nm disponibles entre tener 1600 y 1800 revoluciones por minuto. Bueno, se habla de una potencia específica incluso algo superior a la máquina del Dakar 2021 y también de su máximo competidor en mercados como, por ejemplo, España o Estados Unidos, como por ejemplo la Ranger Raptor de Ford Performance. Bueno, aunque de momento son pocos más los detalles técnicos que se conocen de este vehículo, lo único seguro es que va a estar disponible con tracción 4x4 permanente con diverso modo de funcionamiento. También poseerá cambio automático pilotado a partir de levas en lugar a partir de levas o palanca de transmisión tipo rally, con unos neumáticos especiales y una suspensión específica desarrollada por su filial de carreras Toyota Gazoo Racing, que van a dejar la carrocería a una distancia libre del suelo de casi 30 centímetros. La sección electrónica va a tener novedades como el sistema VSC de control de flujo variable, que optimiza la respuesta de la dirección en la superficie deslizante y que se importó directamente del vehículo del Rally Dakar, así como un novedoso modo loop que va a permitir a su conductor sentirse como, por ejemplo, el asturiano Fernando Alonso, activándolo. Este modelo GR Hilux gira por su propio eje dando vuelta de campana sin acusar a los impactos, tal cual ocurrió con Fernando Alonso en la etapa 10 de la versión anterior del Rally Dakar. Bueno,
Buena parte del éxito de este sistema va a residir también en una carrocería especial con componentes novedosos como unos cristales antibala, que al contrario de la nueva Tesla Cybertruck, también funcionan, y también con otros rescatados de la Hilux de los años 1990, que ni Jeremy Clarkson ni sus secuaces de Top Gear lograron destruir en su programa de la British Broadcasting Corporation. En definitiva, la máquina total está en camino ya. La nueva Toyota GR Hilux va a llegar el año siguiente al mercado, pero eso sí, solo va a estar disponible para las personas más inocentes, como en el resto de novedades que ven que ve la luz cada año el 28 de diciembre en España. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.